El director general de Patrimonio visitó las pinturas de la ermita de San Roque de Cabeza del Buey. El director general de Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura, Francisco Pérez Urbán, visitó el viernes 13 de octubre las obras de restauración de las pinturas de la ermita de San Roque de Cabeza del Buey, la más antigua de la localidad. Pérez Urbán ha podido comprobar el avance que se está llevando a cabo en el proceso de estas pinturas, donde los restauradores Juan José Minaya y Ana Belén Rodríguez están trabajando desde hace varias semanas. Gracias al fruto del trabajo de muchos años de la cofradía de San Roque, reivindicando la restauración de estas pinturas, ahora se puede ver culminada esta petición, con el apoyo por parte del Ayuntamiento de Cabeza del Buey. La inversión de la obra, dotada con unos 35.000 euros, es ejecutada por la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Extremadura y se terminará antes de que acabe este año. Se finalizará así esta primera fase de restauración de las pinturas, que va a abarcar la bóveda y el lado del Evangelio. Francisco Pérez ha estado acompañado por Ana Belén Valls, alcaldesa de Cabeza del Buey, Gema Mora, concejala de Cultura, y por Elisa González y Félix Cabanillas en representación de la propia cofradía.